principales ciudades de El Salvador están asentadas al pie de volcanes. La capital, en la que se concentra la mayor cantidad de población, está sobre el volcán de San Salvador y la caldera de Ilopango. La cabecera de San Miguel y Santa Ana son dos ejemplos más. Por lo anterior, es importante que conozcamos los principales peligros volcánicos, el tipo de erupciones y los escenarios de amenaza volcánica, es decir, hacia dónde correría la lava o los flujos piroclásticos en caso de una erupción. Escuchemos al vulcanólogo Demetrio Escobar. En vulcanología se consideran cinco tipos de erupciones principales, entre ellas hawaianas, estrombolianas, vulcanianas y pelianas. En El Salvador tenemos evidencia de que las erupciones han sido estrombolianas y vulcanianas, como las observadas en 2005 en el Lamatepec y 2003 en el Chaparrastique, y plinianas como la erupción de la caldera de Ilopango hace 1500 años. Cuando un volcán entra en proceso eruptivo, se generan diferentes productos, tales como flujos de lava, flujos piroclásticos, caída de balísticos, caída de ceniza y lahares o flujos de escombros. En el Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidades se presentan mapas de zonificación de peligro con el objetivo de mostrar las zonas que potencialmente podrían resultar impactadas al reactivarse los volcanes de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Como ejemplo, en el volcán de San Salvador se prevé un escenario moderado por caída de ceniza que emitiría una columna eruptiva de 10 kilómetros de altura, expulsando 200 millones de metros cúbicos de ceniza. El resultado de la modelación indica la probabilidad que espesores de hasta 10 centímetros que podrían ser distribuidos en dirección a Santa Tecla, Colón, Lourdes y otros. Para el caso de caída de balístico en el volcán de San Miguel, se cuenta con mapas que muestran zonas que pueden resultar impactadas, particularmente si ocurriera una erupción similar a la del 29 de diciembre de 2013. Existe la posibilidad que la distribución de balísticos ocurra a un máximo de 3 kilómetros alrededor del cráter, con impacto en cantones, el volcán, Carreto, Conocastal, La Piedra y La Piedrita. Toda esta información usted la puede verificar en el Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidades, INER, disponible en nuestra página web www.marn.gov.sb. Pero lo más importante es que usted guarde la calma y se mantenga informado a través de los canales oficiales en caso de existir cambios en el comportamiento de los volcanes. Será el mar quien informará a usted a la población de manera oportuna.